volar, sin atavíos, sin plumaje, sin pico, sin alas, ligero de ojos, sin cuerpo, sin forma, solo, aéreo, liviano, aire. Poema del libro Balastros de Mario Acevedo. Buenas noches, les damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta noche. Nos encontramos el día de hoy con la intención de acompañarnos en este homenaje póstumo a Mario Acevedo Acevedo. Un encuentro con amigos, familiares, carmelitanos y carmelitanas y toda una comunidad que valora el legado cultural tan significativo que nos dejó tras su partida. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión en vivo por las redes sociales del Instituto de Cultura, especialmente a los carmelitanos y carmelitanas por fuera del municipio que acogen estas invitaciones desde la distancia. Queremos hacer de este encuentro un espacio especial y para eso contamos con la presencia de personas que fueron cercanas a este escritor, promotor de letras, poeta, músico y gestor cultural. Contamos con la fortuna de estar rodeados en esta noche de muchos de quienes fueron testigos de su andar. A Mario le debemos muchísimo de todo ese movimiento cultural por el que hoy es reconocido nuestro pueblo. Fue parte de ese impulso humano que abrió camino a la literatura, la música, la contemplación creativa y creadora. Él, con su carreta de leer y sus recorridos por el territorio carmelitano, acompañó a niños, niñas, jóvenes y adultos en el descubrimiento de la literatura y el estímulo de la imaginación. Precisamente, iniciaremos esta jornada en compañía de Alejandro Arcila, concejal, abogado, escritor y uno de esos personajes que tuvo la dicha de sentarse a mirar libros, también como Andrés, por acá, que nos acompaña. Tuvieron la fortuna de sentarse a mirar libros al lado de Mario y de su carreta de leer. Alejandro nos compartirá una reseña de Mario. Alejo, bienvenido, ¿dónde estás? Bueno, buenas noches. A mí me pasa algo con Mario muy especial y yo creo que es algo que nos sucede a todos quienes tuvimos algún contacto con Mario, incluyendo a Vladimir, con quien he tenido largas conversaciones para esto, y es que Mario siempre es un misterio. Cuando uno cree que ha construido una historia sobre él o una biografía o algún evento puntual, aparecen otras 8 versiones que lo contradicen. Y entonces hacer una reseña de Mario es un trabajo bastante difícil, porque entonces yo venía preparado con algo, había escrito una cosa y me pongo a hablar con Javier, que también fue alguien que lo conoció mucho, y me doy cuenta que casi todo lo que estoy contando acá es mentira. Y empieza por su fecha de nacimiento. Mario nació en el Carmen de Iboral, según su cédula, el 10 de junio de 1952. Sin embargo, esa fecha está en discusión, porque Mario siempre ocultó esa fecha, que también hay un tío por allá fantasma que cambió la fecha de nacimiento de sus sobrinos, incluyendo a Mario, y porque siempre hay algún familiar de Mario que va a decir que esa fecha no es cierta. Sin embargo, pues eso es lo menos importante. Lo más importante es que Mario de verdad dedicó su vida al servicio público por la vía del voluntariado y del compromiso cívico con la promoción de lectura. Es muy difícil encontrar evidencias oficiales del paso de Mario por el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral, por la Biblioteca Pública de José Antonio Gallo, Arango Gallo, pero es muy fácil encontrar, y creo que eso es lo que nos tiene hoy acá, encontrar que hay un reconocimiento unánime en la comunidad carmelitana del papel de Mario en este papel de ayudante de la biblioteca pública y de promotor de lectura. Y además, pues que todos lo recordamos por haberse ingeniado junto a otros. Javier está aquí, que fue uno también de los artífices de este asunto que llamamos la carreta de leer, una cosa que fue pionera en eso que hoy se denomina oficialmente en el mundo del Estado
la lectura itinerante o las bibliotecas itinerantes. Mario se inventó esa carreta de leer antes de que aparecieran otras cosas que fueron furor, como el biblioburro o como el biciburro. Bueno, que Mario se inventó la carreta de leer, que además de eso, pues, fue como su compromiso vital con la lectura, con los libros y con el conocimiento. Y además de eso, también publicó pues su poemario Lanzando Balastros, que es una obra que deja constancia de que dedicó con seriedad su vida a la reflexión constante en torno a la palabra y a su idea de que la palabra ilumina, y a iluminar con la palabra. El Carmen es un pueblo que tiene la fortuna de tener muchos escritores y escritoras, antes y ahora. Todavía hoy es cuna de escritores muy jóvenes, escritoras muy jóvenes, de personas que han dedicado enteramente su vida a escribir. Nada más tenemos pues a José Manuel Arango o a Carlos Jiménez Gómez, que además de su papel público también escribió bastante. Y digamos que entre ellos destacan personas como Mario, que además de escribir y de publicar, también asumieron una tarea concreta de promover la lectura. En el caso de Mario, esa tarea de promover la lectura, digamos que tiene un componente adicional, y es que no solo se plantea como idea, como propuesta, como proyecto, como intención, sino que es una materialización práctica, y no es una materialización práctica solo como vamos a hacer la carreta de leer, sino de poner su cuerpo al servicio, de arrastrar por más de una década, después del año 1995, más o menos hasta el 2005, casi por 10 años, arrastrar una carreta. Tenemos discusión sobre si esa carreta es de verdad la carreta de Mario. Yo creo que no lo es, porque la recuerdo mucho más grande. Sin embargo, cuando la carreta él la sacaba, yo estaba mucho más chiquito, entonces puede ser que la recuerde más grande. Y Dalia me mira y me dice, no es. Sin embargo, como todas las cosas de Mario, esta será también una que vaya a estar en discusión. El asunto fundamental no es la carreta, sino el encarrete, o sea, el juego de palabras. El objeto era lo de menos. En el caso de Mario, lo importante era el juego de palabras. Su carreta no era la carreta física, sino encarretar a las personas con la lectura. Llevar la lectura y llevar los libros a personas que de otra manera no habrían llegado a una biblioteca. Sobre todo, llevarle los libros a los niños y a las niñas del Carmen. Él sacaba esa carreta los domingos y se posaba allí en las escalas del parque, como en la esquina norte del parque, y pues allí llegaban personas que de otra manera no habrían llegado a la biblioteca. Yo no sé si habría llegado a la biblioteca por otros medios. Mis papás tenían una biblioteca y pude leer allí, pero realmente la existencia de Mario y de esta carreta sí fue fundamental en mi crecimiento como lector, y sé que no solamente esto me pasó a mí, también le pasó a Andrés, también le pasó a Julián, pues que no sé si está acá pronto en el público, personas que incluso nos amigamos en la lectura y que construimos una comunidad de lectores. Mario se ocultó siempre del lente de la cámara, de la mirada institucional, de los documentos oficiales, no sabemos por qué, pero encontrarlo es muy difícil, es muy difícil. A veces lo único que uno encuentra de Mario es algunas reseñas pequeñas sobre que hace años se inventó la carreta de leer. De hecho, encontrar el año 1995 es difícil. Lo propongo aquí como una tesis, pero probablemente me contradigan después. Cuando uno busca, se encuentra pues que Mario publicó un libro en el año 2021, encuentra que en el año 2016 hay una pequeña publicación titulada La Carreta de Leer, que hace el Instituto de Cultura del Carmen, y en la que varias veces se habla de Mario y se habla de otras personas que participaron en esto, como por ejemplo Dolly,
hay otra publicación con ese mismo título, La Carreta de Leer, que hace el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura, la Alcaldía, otras instituciones, que es del año 2020, en la que se hace un recuento muy interesante del proyecto. Yo creo que ese es el documento pues como más sólido para uno saber qué fue esto de La Carreta de Leer y qué es. Y digamos que últimamente aparecen pues varios obituarios hablando de la muerte de Mario y exaltando su memoria. No hay muchos más documentos en los que uno pueda encontrar la vida y la obra de Mario, en los que se reconozca o se exalten estos servicios que él le prestó al municipio. Y ese ocultamiento de Mario, de esa imagen personal de él, da cuenta de algo que es como la actitud de Mario frente a su obra. Al menos esto es lo que yo siempre sentí con Mario. Y es que él prefirió que el brillo lo tuvieran las obras que él emprendía, no solo la obra literaria, sino la obra cívica de llevar una carreta a cuestas y llevar libros a los niños. Él tuvo siempre una actitud modesta y humilde que lo alejó, y yo creo que esto fue deliberado, lo alejó del reconocimiento que se merecía como escritor y como promotor de lectura. Y creo que en vida sus paisanos, los carmelitanos, las carmelitanas, le fuimos ingratos a Mario. O sea, a Mario faltaron homenajes en vida. Yo creo que esta es una deuda que tenemos con él. La obra más importante, creo yo, de Mario, veremos, porque también su obra poética creo que con el paso del tiempo va a ir ganando gravedad. La Carreta de Leer todavía persiste en el imaginario local, en las acciones puntuales de gestión cultural oficial del municipio, y es uno de los programas que abanderan en la política de bibliotecas itinerantes y de promoción de lectura, sobre todo en la zona rural del municipio. O sea, todavía hablamos de La Carreta de Leer. De hecho, durante algunos años Andrés, Julián, Acosta y yo cargamos esa otra carreta distinta, que ya no era de madera, una carreta pesadísima, que era la cosa más poco práctica del mundo. Durante muchos años la llevamos. Digamos que además de esas dos publicaciones locales en las que se reivindica Mario, ha habido otros hitos importantes. En el año 2005, la Gobernación de Antioquia reconoció con el premio Experiencias Exitosas en Lectura, La Carreta de Leer. En el año 2009 salió en el programa de televisión ya de Maestra de Teleantioquia, que era un programa pues bastante visto en esa época como un ejemplo exitoso de la promoción de lectura. En el año 2015, pues ya Mario no participaba de ella, pero recibió el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, y en el año 2016 ingresó al Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas y recibió pues un apoyo de este programa iberoamericano. Entonces, digamos que todas estas cosas responden a una pregunta de si había que homenajear a Mario. Y yo quiero contar pues como algo que intentamos hacer, que al final quedó parcialmente truncado, pero que está pues en trámite, y es en el Consejo Municipal, por iniciativa mía, hicimos la propuesta de que la Biblioteca Pública Rural de Boquerón llevara el nombre de Mario Acevedo Acevedo. Yo quiero contarles que logramos, finalizando el mes de febrero, que ese fuera el nombre que se pusiera la Biblioteca Pública Rural de Boquerón. Hoy eso quedó, digamos, parcialmente truncado, porque hay una discusión sobre la legalidad, sobre si el Consejo puede ordenar que ponga el nombre. Entonces terminamos bailando un poco, siendo subversivos como lo era Mario. Hicimos entonces la propuesta de que, para no lastimar intereses, para no meternos en problemas, que el Consejo combinara a que el alcalde le ponga el nombre de Mario Acevedo Acevedo a la biblioteca. Hoy eso es acuerdo municipal, es invitación al alcalde, y estamos a la espera de que el alcalde cumpla con esa invitación y con esa solicitud que le hace la comunidad, que esa biblioteca lleve su nombre. Pero además de eso, institucionalizamos en proyecto de acuerdo una semana de la lectura itinerante, que será la segunda semana del mes de
su nacimiento, es decir, del mes de junio, como la Semana Municipal de la Lectura Itinerante, la Carreta de Leer, también en homenaje a él y a las personas que durante todos estos años, desde el año 95 hasta acá, han mantenido, han sostenido vigente este proyecto exitoso de lectura itinerante en nuestro municipio. Queda entonces recordar que Mario tuvo una vida que debe inspirarnos, sobre todo a quienes como yo prestamos nuestros servicios a la comunidad, porque él tuvo una seria vocación de servicio, de liberalidad, que puso su cuerpo, su atención, sus cuidados a este pueblo, sin esperar que nadie lo reconociera, y que sea este homenaje la oportunidad de devolverle a la memoria de Mario el cariño que durante más de 70 años derramó sobre el Carmen de Gurán. Muchas gracias. Gracias, sonido. Gracias, Alejo, por acoger esta invitación y por acercarnos al legado que nos dejó Mario. Bueno, tenemos en el escenario a algunos conocidos, cercanos a Mario Acevedo Acevedo, familiares y amigos. Entonces voy a presentarlos. Ellos van a estar dialogando precisamente sobre la vida, obra y el legado que nos dejó Mario Acevedo Acevedo a los carmelitanos. Entonces se encuentran en orden, de acá hacia allá, de izquierda a derecha, Oscar Fernando Acevedo, familiar y editor del libro Balastros, Vladimir Giraldo Acevedo, familiar también de Mario y colaborador del libro Balastros, seguí por allá, bueno, Javier Naranjo, poeta, escritor y amigo de Mario Acevedo, y la moderación de este conversatorio estará a cargo de Andrés Álvarez Arboleda, abogado, docente y escritor carmelitano. Adelante, Andrés. Quisiera comenzar esta charla con un poema de Mario. Se llama Epitafio, para escribir en la memoria del aire. Nunca supo quién era, solo vino, dijo cosas, devolvió las cosas, su yo, su cuerpo, y ya no está, desvaneció. Esencia de inexistente, ya no pastorea su cuerpo, polvo, no puede agarrar cosas ni abrazar. Mario es un personaje muy importante para nosotros. Yo me encontré un día en el parque principal del Carmen cuando tenía, qué sé yo, unos 9, 10 años, un hombre con boina y con mochila y con una carreta llena de libros que invitaba a leer. Y allí hice yo mis primeras lecturas, que ni siquiera, pues era, acaso yo iba a ver los dibujos de los libros porque apenas no me había encontrado en ese momento con la lectura. Pero ese hombre inculcó esa pasión y muchos carmelitanos hemos seguido apasionados con las letras, entre otras cosas, por su culpa. Pero Mario era un personaje misterioso en el sentido de no conocemos su vida como una narración unívoca, sino que apenas tenemos las experiencias que cada uno de nosotros vivió con él. Y ese conversatorio tiene la idea precisamente de acercarnos a esa primera experiencia que tuvimos con Mario y algunas otras experiencias con la que fuimos construyendo lo que hoy es su memoria. Entonces, empecemos por esa primera pregunta para los invitados que están aquí, probablemente Javier. ¿Cómo fue el encuentro con Mario por primera vez? Hola, sí. Bueno, buenas noches y es muy, muy, muy grato, más que grato, necesario este encuentro alrededor de la obra y el personaje que fue Mario, el personaje para el municipio, la literatura, la letra, la promoción de la lectura
y sobre todo el entusiasmo alrededor del quehacer cultural en muchos sentidos, porque no solo era la literatura. Yo conocí a Mario porque, bueno, estuve de director de la Casa de la Cultura del 95 al 2004, pero tal vez unos 3 años antes tuvimos una pequeña aventura que naufragó. Se llamaba la Casa de Artes y Oficios en Kirama, y Mario llegaba con algún grupo de muchachos de acá. En ese entonces ya hemos envejecido todos, pero llegaba con un grupo de muchachos a Kirama a leer. Nos encontrábamos allá, yo estaba dirigiendo esa pequeña aventura, digamos, de inventar talleres y propuestas culturales para la comunidad de esa zona que cobijaba San Antonio, El Carmen, La Ceja, ¿por qué no? En fin, estábamos ahí en ese enclave, en la vía entre La Ceja y Río Negro. Entonces, Mario era uno de los que iba allá y leíamos, a leer libros, a conmovernos con la poesía, a tocarnos con las letras, a emocionarnos ahí juntos alrededor de la palabra. Y hubo un momento en el que, estando allá y se acaba este empecinamiento, digamos, que queríamos tener tratando de ofrecer estas posibilidades culturales a la comunidad, se acaba y yo me invita, ya había un contacto con el Carmen que era a través de esas visitas una vez a la semana a leer y a conversar, maravillas, a conversarnos. Se dio la posibilidad entonces ya por la cercanía al Carmen, porque yo ya estaba viniendo al Carmen, nos encontrábamos acá, estaba conociendo el Carmen, que no había llegado a él, no había llegado, así estuviera en esa vereda, no frecuentaba la zona urbana del Carmen. Llegar al Carmen y entonces me invitan a ser tallerista en algo que Azón, algunos de ustedes pueden recordar eso, quizás, Acción Social para la Niñez, una casa que ya tristemente, como tantas otras, fue derrumbada para hacer otros adefesios más. Y Azón me invita a dirigir un taller cuya sede estaba aquí en la Casa de la Cultura, allá en ese piso. Entonces la Casa de la Cultura nos proporcionaba un sitio donde teníamos un laboratorio fotográfico, leíamos, conversábamos, escribíamos, éramos un grupo de apasionados, algunos de ellos están acá. Si empiezo a nombrar, la nombradía es muy ingrata porque dejo quizás a muchos por fuera, pero éramos un grupo que alrededor de eso que se llamó Club de Jóvenes inicialmente, que yo dirigía, la fotografía ha estado muy cercana a mis intereses, estuvo muy cercana hasta que el Photoshop empezó a imponerse y la magia del laboratorio fotográfico, la alquimia de las imágenes se perdió para mí. Entonces, pero hacíamos fotografía y leíamos y bueno, Mario estaba ahí en ese club de jóvenes que luego fue Sabia Taller, ya empieza a ser Sabia Taller, que creo que aún existe y que ha tenido y tuvo un recorrido pues de muchos años. No sé si está activa ahora, la verdad no tengo una cercanía muy marcada con el quehacer cultural. Ahora estoy en otros, pues con el quehacer cultural sí, pero no institucionalizado ni ese tipo de cosas. Y soy, pues digamos, a veces pienso en los expresidentes que siguen queriendo opinar toda la vida de lo que se hizo o se hace en la presidencia de. Entonces yo salgo de la Casa de la Cultura y siento que ya, que ese era el momento. Pero vuelvo a Mario, y es que cuando ya el club de jóvenes se vuelve Sabia Taller y me ofrecen la posibilidad de ser director de la Casa de la Cultura por un interés muy, muy, muy patente y muy dedicado también, en el que debo confesar no tuve mucho que hacer. Es decir, hablo de esto, proponen una terna y yo era el más distante a saber que eso estaba sucediendo. Los compañeros del club de
sabía taller y todo, Mario ahí de manera muy, muy clave, Carlos Mario Betancourt, de Tespies, etcétera, Freddy Alzate, bueno, no nombro más, pero ahí estaba un grupo de personas con Mario muy, muy atento a proponer esa terna y quedó director de la Casa de la Cultura. Mario, para resumir ahí como muy brevemente todo esto, Mario entonces entra como promotor de lectura de la Casa de la Cultura, ¿sí? Así como Carlos Mario Camber estaba ya en el grupo de teatro desde hacía años, también empecinando en desarrollar un trabajo cultural muy importante en el pueblo y muy, como siempre se dice, y era muy cierto con las uñas, pues Carlos Mario queda director de teatro y empezamos a soñar ya con posibilidades mayores, ¿sí? A darle fuerza al teatro. Y surge entonces en el 95 que entro yo, recién entrado y Mario ya como promotor de lectura, lo que es la carreta de leer. Pero yo creo que podemos dejar ahí para que Vladimir, yo hago ahí como un esbozo un poco al aire, volando un poquitico, recogiendo de aquí y de allá, cómo conocí a Mario, cómo conocí su entusiasmo, como ese apoyo de él para lo que estábamos haciendo y de 5, 6, quizá 10 y muchos soñadores, fue muy, muy importante y Mario tenía un papel ahí preponderante de liderazgo, de fuerza callada, porque ya lo dijo ahora Felipe, la voluntad no era aparecer, nunca lo fue en él, sino servir. Y creo que de alguna manera todos estábamos un poco alumbrados o iluminados por esa manera de hacer las cosas. Primero preguntábamos qué hay que hacer todos y luego, pues yo era un funcionario, ¿no? Por supuesto, estaba vinculado a la administración municipal y algunos de ellos ya vinculados, como lo conté, pero primero preguntábamos qué hay que hacer y luego preguntábamos, ¿hay algún dinero por ahí para tomar algo, una guapanela, una aromática para vivir, ¿no? Pero era el orden de las cosas más o menos ese. Listo, podríamos preguntarnos entonces, ya además de ese papel que tenía Mario, digamos como un personaje público, un personaje que estaba en el paisaje del municipio, de ese Mario en un espacio más íntimo que acaso era el espacio de la familia, o acaso preguntarles por Mario en toda esa historia familiar, qué lugar tenía, o vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál fue esa primera experiencia de ustedes, sobrinos de Mario? Buenas noches, un saludo para todos los que están hoy presentes. Yo sí quiero ahondar en los amigos, llegué muy cogido del tiempo, pero por lo que alcanzo a ver, hay muchísimos amigos que a través del tiempo, y si pudiéramos hacer una línea de tiempo, podríamos construir y recrear lo que era Mario para ellos y para, en el caso de la familia, nosotros. Es muy interesante que esté mi primo Oscar, que siempre construyó pues, su vida y su mundo fuera del Carmen, y pues sí, no sé si es interesante que esté yo, pero a mí me tocó vivir todo lo que fue el Carmen y Mario, y todo lo que se plantea, pues tiene muchos visos de cercanía con esa realidad. Como lo planteaba Alejandro, y también para desmentirlo, y también lo habían dicho Javier, en plan de desmentir todo, y él no hizo ninguna obra para mostrar. El libro es un asunto tenaz de audacia y de fuerza de Oscar, porque con Mario siempre era un tema muy difícil. Para resaltar, sí, y siempre, era el amor por los libros, la literatura, la gente, los chistes, el tinto, el buñuelo del día anterior, que siempre tenía que ser duro, porque a él no le gustaba el buñuelo. Como la mamita, me dice mi hermana, es como un asunto atávico que viene de la familia. Pero para retomar la pregunta de Andrés, yo siempre estuve por ahí por los laditos, era el sobrino, éramos los sobrinos en un mundo del Carmen de los 70s,
los 80s, principios de los 90s, Mario, entre comillas, era un transgresor. Era un pensador muy distinto que en aras de un municipio cargado de, entre comillas, tradiciones, no encasillaba. Y casi siempre pues la pregunta era, ¿y ese señor quién es? Ese señor es rarito. Todo ese tipo de cosas llevó a ir construyendo un imaginario que pues para mí era retador y la verdad pues fascinante, y que para otras personas también, y eso hace que pues la familia nos haya marcado mucho. Hay que tener en cuenta incluso que es otra de las historias, es que el nombre mío al parecer también ha sido de una idea de él, y me salvé de que el segundo nombre fuera Ilis Ulyanov. Porque claro, como que a mi mamá y a mi papá no le gustó el temita. Y bueno, por lo menos creo que me salvó de algunos asuntos que me hubieran podido marcar para el tiempo. Pues por ahora ese pequeño esbozo para darle la palabra a los otros acompañantes. Y Óscar, adelante por favor. Hola. Para mí es difícil hablar porque hablo mucho y entonces hay que tener cuidado con las palabras, pero el Mario mío es un Mario primero de la distancia y después de la penetración absoluta en el asombro de encontrarse con un ser así, ¿cierto? O sea, primero, uno cuando es sobrino está determinado sobre todo por las relaciones entre padres y hermanos, o sea, por sus tíos y su propio padre. Y yo a Mario lo veía en mi infancia, que venía y lo veía casi con la mochilita, la boina, y yo no entendía ni forro por qué un tipo en el Carmen de Boral tenía mochila y boina y los demás no. O sea, la imagen era esa, era como, este hombre, ¿por qué se viste así? Y después lo encontré en eventos culturales un par de veces y nos saludábamos con afecto, hasta que en un tercer, cuarto encuentro que pasé por el Carmen con un amigo y lo visité, se me reveló quién era Mario, ¿cierto? Y yo dije, ah, voy a decirlo, ahí fue puta, este man es un monstruo. Porque yo tengo formación de psicólogo y de filósofo, pero pocas veces me encuentro lo que en la filosofía los heideggerianos llaman la autenticidad. Y uno en la academia se la pasa hablando es con intelectuales. Los intelectuales tienen la cabeza llena de las cosas que otros dijeron. Pero los pensadores tienen la cabeza llena de lo que pueden pensar auténticamente. Entonces yo dije, me encontré un tesoro. Y estaba en la familia y no sabía. Y empezamos a conversar y ahí hubo el feeling, el sentimiento de ese encuentro filosófico, esotérico, místico. Y ya luego viene la fase pues donde Mario enferma y yo de alguna manera estoy ahí en algunos momentos, y en uno de esos momentos él me quiere mostrar algunos de sus poemas y yo le digo, publiquémoslos. Y él dice, no, yo qué voy a publicar eso, qué pena, ¿cierto? O sea, siempre como la por esa humildad de la que han hablado, quien es muy humilde piensa que no tiene demasiado valor lo que hace. Entonces, hasta ahí esa partecita. En esta reconstrucción de la historia aparece otra de sus sobrinas, Idalia, que también nos quiere contar qué lugar tenía Mario en la familia. Bueno, me tomé el atrevimiento básicamente porque soy la sobrina mayor y de pronto tengo un poco más de memoria de lo que representó Mario en la familia. Siempre recordado como el inteligente, el intelectual de la familia. La historia, mamá está por allí, y lo que nos decía fue el que tuvo la oportunidad de, en los años que a él le correspondió estudiar, digamos, pasar por varias universidades, porque podía pasar por varias universidades y tenía el apoyo, no podía económicamente, pero sí
con su gusto y su deseo de aprender y conocer. Básicamente pienso que mucho de lo que nosotros pensamos, de los gustos en muchos sentidos, a pesar de que él hacía su labor callada, tiene que ver con Mario. Y me refiero básicamente al tema de la música latinoamericana, el gusto porque nosotros conociéramos, lo digo personalmente, que supiéramos quién era Jarcas, quién eran muchos de los que hoy escuchamos o que disfrutamos, yo ya estoy muy mayor, pero desde que era muy joven, y toda esa cercanía con el arte, porque era en general el arte. Incluso pintaba, hacía el esfuerzo de pintar y pintaba para mí muy bonito. Vladimir y yo hicimos la primera comunión juntos y él hizo un retrato de nosotros en las tarjetas con pluma, con tinta china pues, pero era una osadía atreverse a hacer semejante cosa. Entonces lo que quiero decir es que para nosotros los sobrinos, a pesar de que era una persona muy silenciosa, siempre fue cercano, siempre estaba atento a lo que pasaba. En su última etapa, cuando yo tuve oportunidad de estar en un cargo público, me escribía, me opinaba, me decía, dale, cuidado con esto, pilas con esto, siempre desde la distancia y desde el silencio nos acompañaba. Hay un elemento sin duda en la vida de Mario que nos trajo su persona a muchos de nosotros y fue la carreta de leer. Hace unos años con unos amigos hicimos una indagación por el proyecto y también nos encontramos con historias perfectamente contradictorias. Pero ahora le quisiera preguntar a Javier, que estuvo, digamos, muy cercano a ese proceso, ¿cómo apareció esa carreta? Bueno, para empezar, esa no es la carreta que Mario… Ahí despejo esa duda que… Esa no es la carreta porque en ese 95, allá vuelvo entonces, empezando y Mario ya como promotor de lectura, ávidos todos de hacer cosas, realmente eso era lo que nos movía, queríamos hacer cosas y la música también en ese centro, la que Idalia mencionaba ahora, tan importante, entre otras cosas, y ya voy a la carreta, perdonen el paréntesis, pero es necesario, el Festival de Música Latinoamericana, Andina Latinoamericana, le debe mucho a Mario también, porque cuando yo llegué a la Casa de la Cultura, a ver con qué contábamos para hacer cosas, Mario empieza a proponer también la organización de un festival de música latinoamericana. Debo admitir, espero que no me la piden muy fuerte, yo no soy un gran conocedor de la música latinoamericana y mi gusto musical se orienta hacia otro lado. Sin embargo, Mario propone esto y nos inventamos el carnavalito. El carnavalito, bueno, con todos los elementos bellos que eso ha tenido también de investigación, de fusión, de cosas que cada vez disfrutaba yo más aprendiendo de él, su gusto por eso. La carreta de leer surge porque empezamos a hablar de llevar los libros a las personas, de sacarlos de la biblioteca y poder llevarlos a los barrios, al parque y… Seguro había algún ejemplo por ahí, no lo sé, no estoy seguro, a lo mejor, como ya lo mencionó Alejandro, Felipe es, Alejandro, perdón, sí, como ya lo mencionó, quizás no había un ejemplo claro en ese momento y estábamos ahí soñando con sacar esos libros de la biblioteca, ahí un poco quietos, aunque la biblioteca tenía una dinámica muy alta, pero era una biblioteca para hacer tareas y las bibliotecarias… bellamente ayudaban a hacer las tareas de los chicos. Sin embargo, había volúmenes de literatura bien importantes, bien interesantes. Soñando entonces con llevar los libros afuera, a Mario se le ocurre comprar una carreta y dice, hay un señor que está vendiendo una carreta, era un señor que vendía mangos, exacto, y la tontoleo, y la carreta
tenía, yo recuerdo que cuando Mario conseguimos la plata, Mario compró la carreta, trajo la carreta aquí y con esto vamos a salir. Y decía mangos a 500 pesos. Pues me acuerdo, una letra roja. Esa era la carreta de leer. Por eso. Bueno, en todo caso, así empieza la aventura de la carreta de leer. Saliendo a los barrios, nos íbamos, inicialmente estábamos acompañándolo varios de nosotros, a hacer lecturas con los chicos, con los adultos. Mario después asume, sigue asumiendo de manera contundente y con una entrega total, esos domingos de salida al parque de los que hablabas ahora. Y entiendo que el único acto de generosidad de compartir lecturas no lo hizo Mario solamente con la carreta de leer, también entiendo que hasta el momento de su muerte con los más cercanos, los familiares, estuvo en una conexión muy directa vía WhatsApp y estas redes sociales y siempre estuvo compartiendo cosas. No sé si Vladimir o si Oscar quisieran compartir. Sí, no solo con los familiares, sino con muchísima gente. Yo creo que gente que uno ni siquiera sabía que era conocida de Mario. Por ahí incluso un ex candidato a la alcaldía, cuando se dio cuenta de la muerte de Mario, habló de la constante comunicación que tenía con él y que él le hacía pues algún tipo de sugerencias sobre alguna política que tuviera que ver con la cultura. Por eso, hasta donde pudimos, hasta donde la emoción nos dio, hasta donde el decoro nos dio, hasta donde la vergüenza nos dio, respetamos siempre lo que él quiso, sino que el golpe tan fuerte pues de la muerte de él hizo que saliera de nosotros pues unas ganas de reconocerlo, pero sí, no solo eran familiares, era mucha gente, pues supongamos que familiares éramos 50, 60 y con todos tenía comunicación, a todos nos mandaba o una canción o una lectura o nos mandaba poemas, incluso con los amigos, amigas les mandaba música, él estaba muy activo y eso hacía que la presencia de él siempre estuviera. Y Oscar. Pues que la pregunta. Yo me voy a parar, yo voy a romper un poquito el formato. Sí. Cuando yo decía ahora que este monstruo, me refiero a que pocas veces uno puede encontrar un ser, yo llamaría cósmico, ¿sí? Cuando uno se encuentra a alguien que es capaz de integrar el anarquismo, el misticismo, la pasión por el arte como tal, se encuentra con alguien que está bordeando pasos de gigante. Y justo no tiene nada que ver con el reconocimiento ni los logros sociales, sino con cuando alguien es gigante en la intimidad y te muestra que hay un camino en la intimidad que es más grande que el camino exterior. Y eso es una revelación. Yo incluso he pensado, y en algún momento se lo dije, que él estaba bordeando la iluminación y se burló de mí porque eso era impensable para él. Porque quienes hacen una meditación sobre lo interior, y ahí es donde yo quiero decir algo, para mí lo que escribe Mario no es poesía. Son meditaciones profundas que tienen forma de poesía. Pero eso pues es una discusión de académicos, a mí no me interesa, pero yo les digo mi sensación. Y es, ¿por qué él escribía cada palabra y cada frase para producir un efecto de pensamiento? No un efecto estético, no una experiencia perceptiva guiada por la belleza de las palabras, sino una experiencia que le orientara a uno a sentir el vacío y la nada de la existencia. Y eso es más filosófico que poético, pero bueno, pero eso es una, sería pues, cada quien lo mirará de una forma distinta. Entonces, a mí me parece que esos seres son los que a uno le dan esperanza en la vida.
porque le abren un camino. Y entonces me parecía que era heideggeriano así no hablara de Heidegger, que era foucaultiano así no hablara de Foucault, pero que era además chamán porque sabía de esas cosas. Me regaló un tarot egipcio y me lo regaló no con el ánimo de que leyera las cartas del tarot, sino con este detalle. Me dijo: mire bien las cartas, mire qué le dice cada imagen de esas cartas, porque el tarot que la mayoría de la gente conoce es el tarot de Marsella, que es ese pues con los bastos y esas espadas, ¿no? Pero el tarot egipcio tiene un diseño gráfico muy especial. Y entonces la magia del tarot no estaba en la adivinación, estaba era en la estética de ese tarot. Entonces, ¿quién es capaz de ver en esos detalles de la vida algo que tiene valor y se detiene? Y se detiene para desarrollar esa conciencia, obviamente es anarquista porque no le interesa el dinero ni la productividad económica del capital. Le interesa promover la experiencia del ser, y la experiencia del ser solamente se logra en muchos sentidos filosóficos. Para quienes meditan es a través de la meditación, pero pues la experiencia del ser en Occidente, nosotros somos occidentales y no queramos, se logra a través de la relación con el lenguaje y las palabras. Y eso es lo que está en esas poesías. Y cuando yo las vi, yo dije: esto es una maravilla. Y él decía: no, eso no vale nada. Yo le dije: pues yo las voy a publicar así usted no quiera. Y entonces en eso nos encontramos. Y esa producción que aparece al final de su vida, por lo menos publicada, digamos, tiene un antecedente que ustedes sepan en otros momentos de su vida. O sea, Mario estuvo constantemente ligado a la creación. No sé, Javier, si sepas de eso. Sí, Mario escribía constantemente. Lo que pasa es que, a ver, de esa mochila mágica que él mantenía, salía una piedrita hermosa de pronto, una quena, algo de olor que olía buenísimo, un libro, otro, poemas, y sus poemas también. Pero normalmente, primero los mostraba con mucha reticencia, los leíamos, pero era Mario, ¿qué es eso? Y de pronto sacaba una servilleta, y ahí había, con su particular grafía, un poema, los conversábamos. Pues tuve el honor y la alegría y el orgullo, digámoslo así, de que pudiera a veces compartir conmigo también y con algunos de nosotros, muy pocos, algo de lo que escribía, con esa timidez y esa distancia delicada que era un aprendizaje, en esa deposición del ego, en ese dejar de lado la altisonancia, la grandilocuencia. Y no, eso no vale la pena, como decía Óscar ahora, pero eran palabras cargadas de mucha potencia, porque además las trabajaba, había un trabajo sobre eso. Cada palabra era pensada, cada palabra era puesta ahí porque tenía un sentido muy profundo. No era verborrea en ningún momento, no era algo que tuviera que podar porque había surgido exagerado. Sobre la poda podaba, ¿sí? Y conversábamos de eso, con escuchando sus razones, campeando en ella siempre el hecho de que esto no vale la pena. Y creo que de ahí hay que aprender mucho también, de esa suficiencia a veces que mostramos quienes rayamos por ahí cualquier cosa y algo de eso se ha publicado, y caemos en esa trampa de mostrar y de, pues, trampa y no. Esto es una discusión más larga y tiene muchas aristas, pero él se negaba a eso, como le decía a Óscar, que lo convenciste de que lo hiciera, porque en su momento también le decía yo: Mario, esto vale la pena que salga. Nunca pensamos cómo, ni había una forma clara, nada, dejábamos el tiempo iba haciendo, pero Mario todo el tiempo estaba escribiendo. De pronto
nos encontrábamos muchísimo donde Alberto, a comer esos, él era el que los comía, yo no, esos buñuelos le encantaban, nosotros decíamos que a Mario le encantaban los buñuelos, que tuviera que afeitar, ya, ¿cierto? Como, y bueno, era, dámelos duros, le decía Alberto. Y ahí aparecía esa mochila especial, de pronto un poema para conversar, o el libro de alguien. Él no estaba urgido de ninguna manera, ni siquiera de que leyeran sus poemas. O sea, de pronto aparecía ahí como algo que salió. Le interesaba, sí, compartir lo que estaba leyendo, lo que había encontrado, las voces de otros. Era esa su generosidad también. Hay en los poemas de Mario mucho silencio. Palabras precisas, palabras que dejan, digamos, un momento de reflexión, quizá como lo decía Óscar, casi de meditación. Veo que Óscar tiene unos papeles ahí como si fueran manuscritos. Y bueno, quisiera preguntarte por esos papeles, pero además una pregunta. ¿Quedó por fuera de esta obra que se publicó otros poemas de Mario que no se hayan incluido? Sí, un montón, claro. A ver, estas hojitas pues, llenas de mohos y honguitos deben tener unos 35 años cuando menos. Están escritos a máquina. Sí, había una selección, se escogieron unos ciento y pico para este libro y hay otros que él siguió escribiendo en la enfermedad y que recolectaron amigos, Ana y otros amigos de él, y que hay una propuesta de sacar un segundo libro. Y entonces, porque Mario encontró finalmente en el libro que el libro sí tenía valor y de alguna manera sintió alegría al ver el texto publicado. Pero yo vuelvo a Mario en el sentido más profundo y es el siguiente. Mario hoy es un cuerpo social porque estamos reunidos para hablar de él. Y eso nos hace un cuerpo en función de una persona como tal. Pero a mí lo que me sorprendió fue algo que él hizo cuando yo empecé a leer los poemas y yo le dije justo lo que tú acabas de decirme. Yo le dije, pero ¿por qué hay tanto espacio entre... para que quede en la cámara y sea famoso. Ay, ¿por qué hay tanto espacio entre línea y línea y entre párrafo y párrafo? Y me dijo... es que son silencios. Como nosotros somos seres e hijos del apuro, de la agenda, del trabajo y de correr, entonces me dijo, son silencios. Entonces entre, y cada silencio debía durar X número de segundos, me decía. Y yo, pero es que, ¿cómo pone uno eso ahí? Me dice, no, eso no hay que ponerlo, cada cual tiene que ser sensible a ese vacío. Entonces, yo les quiero leer un poema, pero hacerles una especie de interpretación de cómo yo lo dialogaba con él y por qué es tan profundo este asunto. Pónganse a construir cada una de estas imágenes y déjense orientar por mi percepción a partir de un diálogo con Mario. Y él dice esto. Piensen en esta primera imagen. Dice, alguien patea una piedra. Todos pateamos piedras, ¿sí? Pero a él se le ocurre pensar en lo siguiente. La piedra solo cae. Entonces yo pensaba, pero qué bobada esta. Pateó la piedra y solo cae. Entonces luego me dijo, piense solo en la imagen, en el patear la piedra. Piense en la piedra en el aire. Piense en la piedra cayendo. Bien. Ya se pone medio bonito, pero lo que sigue no es que sea bonito, entonces va a decir esto. Y la tierra ya es otra. Metí un problema de física y de tiempo. Es, usted pateó la piedra y mientras la piedra cae, la tierra, el planeta, ya es otro. Desde el momento en que usted la pateó, al momento en que va a caer. Ah, me reventó la cabeza. Y dice, y la Tierra ya es otra, cae en otro planeta. El problema de física aquí es cuántos milisegundos o nanosegundos puede tener un segundo,
que es en lo que se demora la pateada de una piedra. Y él tiene la capacidad de percibir y de sentir que en ese segundo la tierra cambió, que ya no es la misma. Eso es filosofía de Heráclito, lo que llaman el devenir, que nadie se puede bañar en el mismo río dos veces, justo es porque el tiempo está transcurriendo. Ver una figura tan simple como estas, para ponerla uno en problemas con la temporalidad, pero sigue y dice, y entonces, ¿qué decir de los pasos? O sea, de esto, de caminar, ¿cierto? Errantes como extraños, nosotros caminamos entre astros. Entonces ya no solo me pone el problema del tiempo, sino el tamaño problema del espacio. Lo que me está diciendo Mario es que yo doy un paso sobre un planeta que cambia cada segundo, que hace parte de un universo de astros. Balastro es el nombre del libro, pero Balastro es una pedra lanzada al universo, era lo que él me indicaba. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y yo le pregunté, ¿pero por qué balastros? Digo, porque cada palabra debe tener la intencionalidad y el peso de una pedrada. Y yo, uff, este sabe qué es el lenguaje pleno, qué es la palabra plena, qué es no hablar por hablar. No, la mayoría de nosotros hablamos por hablar. Pero cuando alguien toma conciencia de lo que es el peso de las palabras, hace que su vida sea seria y su existencia sea seria. Y no por eso no deja de sonreír, porque aún así seguía jugando con el lenguaje. Entonces me puso problemas con el tiempo, me puso problemas con el espacio. Y después me dice, y somos extranjeros en el ser, en nosotros. Entonces, primero, el problema del tiempo, después el problema del espacio, y después me remata y me dice, de la misma manera en que usted se demora, dando un pasito, y cuando dio el pasito la tierra cambió, de la misma manera uno habita un ser en el que uno es extranjero. Claro, usted dice, ay, ¿cómo así? Es que yo soy yo, usted no sabe quién soy yo. No, es que uno no sabe quién es, ¿cierto? Lo que está diciendo es que usted no sabe quién es porque usted va en un cuerpo habitado por cosas que son historias y palabras que van cambiando constantemente. Asumir ese compromiso con la conciencia del vivir es una experiencia inusual. Uno encuentra esto en muy pocas personas. Entonces la gente dice, ese man está raro, ese man está loco, se la fumó verde. No, ese se tomó en serio la vida. En ese silencio que él presenta en sus poemas, también de algún modo habitó él. Y parte de la dificultad para construir la historia de Mario es ese silencio que él siempre habitó. Pero, ¿qué podría ser, digamos, en la vida de Mario o en sus lecturas, en su influencia, las que la llevaron a ese silencio? No sé si acaso aquí estoy dando más pie a la especulación que cualquier otra cosa, pero me parece importante mirarlo, la genealogía de esas ideas de Mario. Quiero decir algo, pero no tomarme mal la palabra. Mire, cuando alguien llega a percibir que el silencio habla, es de alguna manera alguien que sabe que todo habla, las cosas hablan, las imágenes hablan. Así como cuando usted está en un sueño, metido en un sueño y ve imágenes, las imágenes le están hablando, le están contando algo. Los seres contemplativos toman conciencia de que el silencio siempre está hablando. Entonces yo lo que siento, y cuando hablaba con él, era que me estaba diciendo que era tan importante hablar como no hablar, ¿sí? Ahora eso está en el taoísmo, en el budismo, en el sufismo, y Mario recorrió todas esas filosofías. De hecho, pues conversamos sobre eso, me regaló algunos libros que él tenía sobre esto,
Y yo dije, este no solamente leyó, sino que se puso a tomar en serio lo que estaba leyendo. Entonces yo creo que él se tomó en serio el valor del silencio. No sé si Javier nos quiere contar un poco de esas conversaciones, de esas lecturas que tenía Mario cotidianamente en esos espacios en los que tantas veces compartieron. Pues hay poco que agregar a lo que también ha dicho Óscar ya, con fuerza, con mucha fuerza. Pero recuerdo mucho, bueno, había lecturas de poetas todo el tiempo, la poesía nos llamaba todo el tiempo, poesía, filosofía, no sé, Óscar quería decir, esto es pensamiento, esto es sentir, esto es contemplar, esto es meditar, bueno, una cantidad de posibilidades de esas palabras de Mario tan contenidas y construidas desde el silencio. Pero recuerdo mucho la admiración mutua por, y de nosotros, del grupo que frecuentábamos, ese grupo que andaba tratando de hacer aquí algo en la Casa de la Cultura, por José Manuel Arango, porque en él también hay voluntad de silencio, ¿cierto? La palabra precisa, la palabra dicha de manera impecable, el adjetivo puesto como debe ser, porque sabemos que el adjetivo es lo que más probablemente mata una en las palabras, en una disposición de palabras, la abundancia de adjetivos o incluso el adjetivo mal puesto derrumba toda la pretensión de una pequeña construcción con la argamasa hecha en esa argamasa del silencio. Hablábamos mucho de la poesía de José Manuel, la disfrutábamos mucho, la valorábamos mucho y ponderábamos el ser también de José Manuel, el ser silencioso, el ser callado, el ser que hablaba también lo preciso y creo que de ahí de alguna manera bebió muchísimo Mario y se convirtió en referente con su voz potente, porque eso es lo que es la voz de Mario, una fuerza y una potencia condensada, y hay que entrar despacio y hay que volver a leer y a releer. La poesía no, muchas veces saca a las personas, porque dicen algunos, alguien decía que la poesía es la salud del lenguaje, y que es el lenguaje contenido en su máxima expresión, nada puede sobrar ni nada puede faltar. En una novela pareciera que sí, que el ripio puede ser más o menos permitido, pero la poesía no admite ese tipo de cosas, y Mario lo tenía muy presente. Y vuelvo y digo, José Manuel, con esa poesía donde nada sobreabunda, y está dicha la palabra precisa, queda en el blanco del pensamiento y del sentimiento y del ser humano, creo que Mario de ahí tomó bastante también. Nos íbamos leyéndolo, se lo sabía, hay muchos poemas de él que se lo sabía de memoria. Y aquí nos encontramos entonces con una paradoja, y con esta paradoja quisiera que cerráramos. Es como un personaje que habitó el silencio, que escribió teniendo en cuenta que la palabra no podía ser desperdiciada, nos tiene esta noche hablando y queda su presencia como una especie de mito entre nosotros. ¿Y acaso Vladimir quiera conversar sobre este punto? Es solo un detallito, y agradeciéndole mucho a Javier, porque desde los últimos tiempos que queríamos homenajear a Mario en vida y ahora pues en otro estado, siempre queríamos en Javier que nos bajara al mundo terrenal y nos ayudara con esos mitos o con esas realidades. De las conversaciones que tuve con Mario, no sé si por mi propio deseo, alguna vez me contaba que ustedes tuvieron contacto con el poeta, con José Manuel. No sé, pudo ser una construcción mía, pero él sí me lo contó. No sé si es entre el deseo que yo tenía de que eso sucediera y la realidad. Incluso lo digo, si es verdad, porque yo creo que sí, porque aquí cada que, pues esto es como siempre un asunto de mi personalidad, cada que venían aquí a hablar de José Manuel Arango, en los encuentros que hacen, siempre se habla de un José Manuel que, entre comillas, solo bebió de Medellín, y venía al Carmen
con los amigos de Medellín y tomaba vino y construía su poesía. Y yo encontraba que aquí había otro relato sobre otras personas que compartieron con él, entre ellas Mario. Y esa era una pues, de mis tantas peleas contra el mundo y contra la pared y contra nada. José Manuel vino al Carmen muchas veces. Claro, aquí está, es de aquí, como ustedes lo saben y me disculpan esa obviedad, pero aquí está su familia también, hay buena parte de su familia acá. Él venía a visitar a su familia y estuvo con nosotros varias veces en Sabia Taller. Y cuando salíamos de conversar, de leer sus poemas, ahí en un pequeño grupo, 10, 12 personas, con Mario ahí siempre, con Mario ahí siempre, nos íbamos a alguno de los bares o de los sitios del parque a tomarnos un aguardiente, a tomarnos un ron, a seguir la conversación inagotable, que no se había agotado en el breve momento de Sabia Taller, que era aquí arriba. Constantemente señalo así, pero era el sitio donde nos reuníamos, ese primer salón ahí arriba, el segundo realmente. Nos íbamos entonces a hablar con José Manuel y Mario estaba siempre muy presente en esas conversaciones. Preguntaba, José Manuel no leía y José Manuel se volvía mucho más expansivo. Ese silencio daba pie a una conversación morosa, donde cada palabra también era sopesada, pero había un gusto en pronunciarla y en entregarla a los demás, tanto en Mario como en José Manuel. Y ese silencio de Mario, que sabíamos, que conocimos y que está en sus poemas y en la cotidianidad de su estar en el mundo, ese silencio también se allanaba a una conversación fluida entre todos nosotros con José Manuel. O sea, si estuvo aquí y llegaba con algunos amigos del Carmen, es cierto, pero llegaba donde nosotros, se quedaba con nosotros y conversábamos. Yo sé que me van a regañar, pero en la misma línea de Mario, yo creo que los formatos pues son importantes, pero también hay que ser flexibles. Yo creo que aquí hay un montón de personas que quieren o quisieron a Mario. Yo quisiera invitar al menos una, dos o tres personas que están acá compartiendo con nosotros para que nos expresen su sentir sobre lo que fue la experiencia de estar con él o sobre la poesía, si algunos tienen el texto, porque creo que aquí hay unos ecos muy importantes que no solamente hablemos quienes estemos aquí en la mesa o en el sofá. ¿Quién quisiera pasar? Eso. Bueno, ya que hace la invitación a lo que están hablando de Mario, yo quería, de pronto, ya que dio la oportunidad, comentar algunas experiencias de hace bastante tiempo. Yo con Mario tuve amistad prácticamente desde el 80 hasta el 92, 94, algo así. No tengo pues fechas muy exactas. Con Mario tuve la oportunidad de acercarme al gusto por el teatro, porque en el año 82, ¿cuánto hay del 82 aquí? Esto pues, son muchos años. En el año 82 aquí no había teatro, no había nada. El Instituto de Cultura pues era la Casa de la Cultura, creo que se llamaba así. Y donde está Sala Montañas no tenía, era un salón, un área múltiple pues como en cualquier colegio, plana, sin nada y era más grande. No recuerdo quién estaba director y nos prestaba, nos dejaba entrar. Yo entré al teatro, me empecé a interesar por el teatro porque Carlos Augusto Zuluaga, le decían eléctrico, inclusive él fue candidato a la alcaldía por el POL, no sé si alguien lo recuerda, era un mono albino. Ah, de secretario también, sí. Yo era muy amigo de él y él era así como Mario, le gustaba mucho la poesía y todo eso, entonces él me acercó porque yo tenía unos grupos de danzas y él me dijo, vamos a hacer teatro, ya me había visto. Entonces, yo ya conocí a Mario, pero no en esos ambientes. Entonces, ya con Mario, en el 82, para resumir la cosa, me empezó a hablar del teatro y me empezó a meter algo que a mí me interesaba.
fue por él que me despertó tanta pasión por el teatro y por el cine. Realmente el cine para mí, yo tenía otro concepto, yo era el cine de Hollywood, pues, que me gustaba. Pero cuando empezamos a, él me empezó a recomendar películas de cine que no se conseguían, se conseguían en ese entonces en unos formatos que se llamaban VHS, que eran unas cintas grabadas, y me enseñó a ver y a hacer críticas de una serie de cine francés que había aquí, los alquilar a unos sitios en Medellín. No había pues la tecnología de ahora. Entonces eso me deja un recuerdo muy grande. Hicimos varias obras de teatro y yo me decepcioné, porque en ese entonces veníamos aquí, nos prestaban esa sala, eso fue antes del 85, y pues ni los amigos venían. Entonces a mí eso me da mucha tristeza, porque invitamos un mundo de gente y al último nadie. Entonces Mario decía, es que no tenemos que estar pensando en quién nos va a ver, es que estamos haciendo nosotros para reflexionar. Y pues yo nunca le entendí, yo dije, no, pero yo quiero público. Y él me llevó a que no esté pensando en el público, hagamos el teatro de cosas que estemos pensando nosotros. Y con ese cuentico me quedé como un año con él. Después, obviamente, ya los avatares de la vida, unos para allí o para acá, nos fuimos separando. Nos volvimos a encontrar por allá en el 80 y antes del 90, y me pareció curioso y algo que de pronto ustedes como familia pudieran ampliar. Mario tenía una formación teológica bastante amplia. No sé si él fue seminarista, ¿no?, o algo. Yo creo que él fue seminarista porque yo tenía mucha transgresión con la religión, y entonces tuvimos unos conversatorios de discusión que nos facilitó el amigo Carlos Zuluaga, con el que inicialmente me llevó al teatro, en un café que él tenía que se llamaba Café Pusquín, donde Mario escribía poemas en una pared. Eso era lleno de poemas, el marcador. Ese café quedaba en Pasaje San Francisco. Entonces, allá teníamos largas noches porque nos quedábamos hasta muy tarde hablando de religión. Y a mí me parecía curioso porque con quienes yo discutía religión terminábamos peleando. Y con Mario no peleaba. Discutíamos mucho, pero me ponía a pensar mucho. Y uno de los libros que él me dio para empezar a reflexionar de otra manera lo que yo quería transgredir y en lo que no estaba de acuerdo, aparte de que tenía pues unas bases muy incipientes, me dio un libro que no se me olvida a mí, y lo sacó de una mochila, que de esa mochila la vi siempre, toda la vida lo vi con una mochila. Esa mochila, en alguna vez, después de que habíamos hecho teatro, él siempre tenía una solución ahí, sacaba un libreto, una cosa, y yo le dije, ¿qué me vas a dar? Y me dijo, esto. Y yo le dije, usted tiene una caja de Pandora, recuerdo, porque usted en esa mochila saca, pucha, parece un mago, eso es la caja de Pandora, unas sorpresas. Y me dio un libro amarillo, y yo le dije, no, eso es para que lo lea, pero para que volvamos a hablar, si usted quiere que volvamos a hablar aquí sobre este tema teológico, que es tan difícil, primero le hace a un jesuita. Y yo le dije, ¿a quién? Anthony de Melo. ¿Y quién es ese? Ya después vi, era un jesuita y bastante interesante. Y me entregó un libro que se llama El vuelo del pájaro. Y me lo firmó. Y yo le dije, ah, es que es para mí. Me dijo, sí, es para usted. Bueno, ese fue el primer libro en el 83 o algo así, pues. Y me leí El vuelo del pájaro. Cuando me leí El vuelo del pájaro, yo dije, ya sé por qué me puso a leer esto, porque ya tengo más argumentos para ir a hablar con él. Eso es una experiencia que van quedando, y sobre todo las frases filosóficas que tenía Anthony de Melo ahí, él me las ampliaba y permitía que uno también diera digamos, unos conceptos y unos acercamientos a la filosofía y a la teología. Esa es pues como la parte que quería contarles. Para contestar rápidamente, aquí por información,
mi mamá siempre lo contaba, que mi mamá también está por ahí, que él estuvo en el seminario, pero no creo que más de un semestre o un año. Y pues, es interesante también, pues esa formación teológica era también muy fuerte en él. Después seguía pensando y estudiando sobre lo mismo. Bueno, creo entonces que en este punto quedan varios puntos abiertos, pero no sé si alguien más querrá compartir alguna de las experiencias. Y Dalia. Yo sé que rápido. Una cosa importante, saben que en el Carmen hay un gran movimiento en el tema de la alimentación sana. Hoy es muy normal, hoy es muy común, hoy tenemos muchas alternativas, pero no se nos puede olvidar que Mario, soñador como siempre, tuvo yo creo que la primera panadería de alimentación de pan bien hecho, sano, que era al frente de donde hoy es el edificio El Edén. Recuerdo pues que obviamente se quebró porque Mario se negaba a vender gaseosa, se negaba a vender otro tipo de alimentos que no fuera sano y vendía todo lo referente a Parva Integral, lo que dice mamá, comida salvado, porque esa era parte de su filosofía. Bueno, en este momento ya dejamos entonces este espacio. Le agradecemos mucho a ustedes por atender y los invitamos a hacerse en los corredores de la Casa de la Cultura, llevar sus sillas y continuar con este evento. Muchas gracias. Recuerden que sigue el grupo de Lucas, que yo sé que lo va a presentar Mari muy bien, pero recordemos que Lucas también es un gran amigo de Mario, eso no se nos puede olvidar. Así es. Sonido. Sonido. Bueno, como ya lo dijo Andrés, los invitamos a desplazarse con las sillas a los corredores. Este homenaje póstumo continúa y queremos que se queden, que nos acompañen, que todavía tenemos una programación importante y unas maneras también significativas de traer a este espacio la presencia, el recuerdo de Mario. Bueno, muchísimas gracias a Javier, a Oscar, a Vladimir y a Andrés, también a Alejandro, por esta conversación tan íntima, tan profunda, tan cercana, que nos permitió precisamente apreciar esa vida que, en palabras de Oscar, según lo que nos contó, Mario valoraba tanto. Vamos entonces en este momento a darle paso a nuestro director, al director del Instituto de Cultura, Julián David Trujillo, para que les haga unos anuncios importantes y vamos también a hacer una lectura poética muy breve, muy cortica, unos 7-10 minuticos y posteriormente escucharemos al Laboratorio Montaña Azul. Bueno, vamos a acomodar también el sonido, entonces paciencia unos minuticos, por favor.
Bueno, vamos a retomar un poco el ejercicio a Mario. De antemano agradecer a cada una de las personas que nos está acompañando a nosotros esta noche. Queríamos mucho abrir este espacio de las palabras y la noche en el jardín. Casi que como conocí yo la Casa de la Cultura cuando era un chico acá. Yo también me considero como una persona que bebí mucho de la fuente de Mario. Y ahorita que estaban mucho hablando el sobrino, y todos los amigos, recordaba mucho como esas experiencias que yo también tuve con Mario. Yo casi que entro a este espacio más en la generación del 2000, y sin embargo, tengo mucho agradecimiento por Mario, porque también lo conocí con su carreta de leer en el parque, y tengo una memoria muy bonita de él. También considero, como muchos, que Mario era una persona absolutamente particular. No sé si todos lo recuerdan, pero Mario olía de una manera muy particular, que yo hasta ahora, a mí no me huele ninguna persona igual. No sé el qué elemento usaba. Él lo saludaba a uno de una manera particular con el brazo, no sé cuántos recuerdan también eso. También tenía una manera particular de caminar, no sé también si lo recuerdan. Pero es una memoria muy bonita que yo tengo de Mario y que no se me olvida. Mario casi que salió como del escenario público por su enfermedad desde hace más de 10 años y su imagen, digámoslo, ha seguido viva en muchas personas como yo. Y sé que en muchas personas como ustedes, Mario ha estado también vivo. Y es una memoria que desde este ejercicio de las palabras en la noche también simbólicamente queremos recordar. Y así como mencionamos a José Manuel Arango, que tal vez murió cuando yo ni siquiera había nacido, lo seguimos recordando y espero que también sigamos recordando así a Mario. Creo que parte de lo que nosotros hacemos hoy, incluso llegando al Instituto de Cultura, yo siento que somos parte de la continuación de ese legado, de esa generación de Javier Naranjo y de Mario también, por supuesto. Y bueno, este espacio que nos convoca realmente es un espacio de agradecimiento a Mario y un honor pues tener este espacio habitado para recordarlo. Para leer su poesía, voy a darle paso entonces a Marga López, que va a leer algunos de sus poemas, y les pido que demos un aplauso en homenaje a Mario Acevedo. Qué alegría celebrar la vida del amigo con la lluvia, el fuego, los árboles que nos están escuchando. Porque su poesía está llena de aves, de animalitos, de como Matsuo Basho, así como en Oriente, de lo que veía y lo que pasaba por su vida. Pensamos que vivió siempre en el país de la literatura y que no había tenido que escribir poesía, porque era el poeta cuya vida tenía una actitud poética clarísima, cumpliendo lo que un filósofo decía: hay que hacer de la vida una obra de arte. Así es que Mario está con nosotros en estos breves poemas. Para dibujar un pájaro es preciso primero dibujar un cielo. Entonces ya no sería necesario dibujar el pájaro. Él nacería por sustentación, pájaro y cielo son por necesitarse. Me devuelvo. Pájaro y cielo son por necesitarse, por sustentación. Él nacería, dibujar el pájaro, entonces ya no sería necesario dibujar un cielo, es preciso para dibujar un pájaro, porque la poesía de Mario se lee de arriba abajo y de abajo arriba y uno encuentra los diferentes significados. Qué pesar que leamos solo algunos, pero así vamos. Miren pues otra ave, ¿a dónde, pregunto, a dónde lleva a el pájaro el mensaje del primer canto del primer pájaro a pesar del cazador? ¿A dónde lleva el lobo el mensaje del primer aullido a la luna
del primer lobo, aunque el eco intente regresarlo? ¿A dónde lleva el poeta el verbo primero, raptado al Dios primero, a pesar de tanta nada? ¿A dónde lleva la flor, el aroma emanado de la primera flor, a pesar de los enamorados? ¿A dónde va la vida con el mensaje de la primera vida, a pesar del hombre? ¿A dónde llevamos este rastro deteriorado en la memoria del primer rostro, rostro ajeno? Es como volver a mirar estas flores que están en este árbol, porque el poeta lo que quiere es que el otro mire distinto lo que está al frente. El poeta lo que quiere es que las cosas se miren como Adán o Eva las vieron en el paraíso. Son poemas premonitorios, miren este. Volar, volar sin atavíos, sin plumaje, sin pico, sin alas, ligero de ojos, sin cuerpo, sin forma, solo, aéreo, liviano, aire. Este me encanta porque quiero mirar las arañas en homenaje a Mario, al poeta, realmente al poeta. Este poema me encanta. Y hay otro que me robó el alma, ya lo voy a decir. Nos faltan como tres. He preguntado a una araña miniatura qué sabe del sol. Me ha dicho, el sol no existe, solo él. Voy por él, luego te lo traigo. Quisiera devolverme. Luego te lo traigo, voy por él. Él solo no existe, el sol me ha dicho. ¿Qué sabe del sol? A una arañita miniatura he preguntado. ¡Ah, qué maravilla, Mario! Estás aquí con nosotros. Estamos celebrando tu vida y tu poesía. ¡Qué dicha! Tres poemas para finalizar. Entonces, un día nos vamos de nosotros mismos. A bordo del último sol, vuelve el sol, que está aquí en el fuego. Entonces un día nos vamos de nosotros mismos, a bordo del último sol, a bordo del último sol. Es un hallazgo poético muy grande, nos vamos a bordo del sol, refugiándonos en la soledad, exilio inventado y forzoso. Otra vez el árbol, se ha caído del árbol, solo mira hacia arriba, contempla lo que fueron sus hojas, su tallo, solo evoca, para otra vez, ser, palparse raíz, vaya muerte. ¿Cuál muerte? Dice él que la muerte es una ironía, que son ironías. Y estos dos últimos, que es de mariposa también, miren esto. La mariposa es símbolo del alma humana y tiene todos los simbolismos que queramos. Y miren este poema, el penúltimo. Sabe la oruga que contiene el afán del vuelo. Ya, mariposa, lleva en la memoria y el cuerpo, la hoja y la flor, recíproca y agradecida levedad. Es un gran poema. Recíproca y agradecida levedad. La hoja y la flor y el cuerpo lleva en la memoria, ya mariposa, que contiene el afán del vuelo, sabe la oruga. Está el vuelo total en todos los poemas, aunque no se diga, y está el ave. Para finalizar este poema, que escogí como mi preferido, me encanta. Son 2, 4, 6, 8 renglones muy breves. Una imagen que les pido cerrar los ojos para mirarla. Ver cómo la libélula se bebe el reflejo del sol en el agua para nacarar sus alas en su lento ritual místico. Lo digo por última vez. Ver, miremosla, ver cómo la libélula se bebe el reflejo del sol en el agua para nacarar sus alas en su lento ritual místico. Un aplauso para el poeta que pudo ver el reflejo del sol en el agua y beberse la libélula a ese sol. Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a Mario. Gracias a su familia, gracias a sus amigos. En este momento entonces les vamos a hacer una invitación a que pasen atrás. Tenemos un banquete que hemos preparado para todos ustedes mientras el grupo Montaña Azul se instala. La idea es que cuando terminemos entonces iniciemos el concierto. Así que les vamos a pedir por favor al grupo Montaña Azul 10 minutos mientras que todos dan el pasón y ya nos disponemos para disfrutar también de este concierto. Por supuesto que es muy especial también este concierto porque es muy afín a la música que Mario escuchaba, así que entonces pasamos por favor allá y nos disponemos en 10 minutos para iniciar con el concierto, ¿listo? Cerramos entonces con esto la transmisión, gracias a las personas que estuvieron conectadas con nosotros también mediante el Facebook Live y muchas gracias.